H. Sucesos. Buenos días. Este es un resumen de las informaciones más destacadas para este miércoles 8 de julio. Comenzamos. En horas de la mañana, desembarcaron un total de 30 marinos hondureños a través de Puerto Cortés. Así lo informó el alcalde municipal, Alan David Ramos Molina. 30 marinos hondureños, ¿verdad? Hasta se hace todo el protocolo. Las personas que llegan, pues se les solicita que se aplique la prueba rápida. La Oficina Sanitaria Internacional, que depende del Ministerio de Salud, son 6 médicos que están ahí para poder atenderlos. Les toman la temperatura, les toman todos sus los síntomas para verificar, porque estas personas vienen de estar más de 50 días dentro de un barco y todos han estado con buena salud, pero siempre se hace el control necesario. Un total de $10,200 fueron encontrados en la guantera de un vehículo importado. El hallazgo fue realizado por la policía fronteriza encargada de hacer las inspecciones en estos puntos. El dinero encontrado será puesto bajo la custodia de las autoridades correspondientes. Vecinos del sector del bulevar entrada a Puerto Cortés denuncian oscurana en la que viven desde hace más de 3 meses y las empresas responsables no se preocupan por repararla. Hace más de 3 meses desde que empezamos la cuarentena, nosotros estamos en oscuras. Como ustedes pueden observar, desde el peaje, todo lo que es la roca hasta llegar la gasolinera Hércules, nosotros le hacemos un llamado, por favor, a la ENE, a Energía de Honduras, que por favor tomen su tiempo para venir a arreglar la luz. En temas de COVID-19, para este viernes, en el transcurso del día, se espera la llegada del barco que trae los hospitales móviles desde Turquía. Su llegada significará un gran alivio a la población de San Pedro Sula y Tegucigalpa. En primera instancia, se espera que lleguen 2 hospitales adquiridos por el gobierno para combatir la pandemia del COVID-19. Un porteño más pierde la batalla contra el COVID-19. En esta ocasión fue José Alejandro Cruz Matute, luego de estar internado por más de 5 días en un hospital en San Pedro Sula. Su cuerpo fue enterrado bajo todas las normas que SINAGER tiene predeterminado. Y con imágenes de Noris Carranza, este fue un informe de Gustavo López para HCH Televisión Digital. HCH Suceso.